Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Recibimos hoy al presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, don Francisco Fernández, a quien le doy la bienvenida. Don Francisco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Importante el panorama de la industria que discutiremos a continuación. Don Enrique Quintana, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo, Víctor, Francisco, bienvenido. Gracias. Don Víctor Piz, buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, saludos a todos. Enrique, Francisco, bienvenido. Gracias, Víctor, a todos igualmente. Hemos visto en las semanas recientes, Francisco, una expresión de crisis, de angustia, de desesperación, hay que decirlo, por parte de miles de restauranteros en la capital de la República, en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. La industria restaurantera ha sido tal vez una de las más golpeadas por la pandemia, por los cierres, por la crisis, y están ustedes en una situación crítica, me parece. Hemos visto este hashtag que han recorrido en redes la última semana, abrimos o nos morimos. Podríamos empezar, Francisco, si fuera tan amable, con un diagnóstico de lo que está sucediendo, de qué tamaño y de qué impacto es los daños, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, por favor. Sí, como no lo voy a dar. Déjame platicarte. Mira, para eso quisiera remontarme un poco hacia atrás. A principios del 2020 recibimos el resultado del estudio que hace el INEGI, así como simultáneamente, sin saber a dónde íbamos a entrar, al resultado que hizo el CIDE, un estudio que habíamos mandado para conocer algunas características de nuestro gremio. En realidad se empató la información perfectamente bien, y nos dice lo siguiente. Número uno, hay, o había, mejor dicho, antes de la pandemia, poco más de 600,000 unidades económicas en todo el país. El gremio restaurantero emplea de manera directa poco más de 2 millones de mexicanos y de manera indirecta a 3.5 millones de mexicanos. Siempre yo sostengo esta información por una razón. Oímos datos constantemente, y bueno, yo prefiero hablar de los que tengo en el INEGI. Y un dato muy importante, me voy a remontar un poquito más atrás. Si comparamos el mismo resultado del INEGI que realizó en el 2014, donde hablaba que existía 1,450,000 mexicanos, hablamos de un incremento de casi 600,000 empleos. De ese tamaño era el crecimiento de la industria. A partir de que inicia la pandemia, y dependiendo de lo que hablemos en distintas partes del país, pero en general en el país podemos hablar que se viene un cierre prácticamente total, y de la noche a la mañana las ventas se van al suelo o casi al suelo, los ingresos, los gastos continúan, el tema de la nómina, se da un momento de confusión muy importante y provoca que en poco tiempo el gremio restaurantero entre en terapia intensiva. Estuvimos cerrados dependiendo de donde estemos hablando, del estado donde estemos hablando, pero concretamente en la ciudad cerramos un 21 marzo, inclusive antes de que se decretara la fase de contingencia, y abrimos en julio, en la tercera semana de julio. Entonces, tantos días cerrados lo que provocó es un cierre masivo de establecimientos y, por ende, con la pérdida de empleos. Abrimos, pero abrimos en condiciones muy adversas porque, por un lado, el miedo al contagio, la gente no acudía a los establecimientos, y me refiero desde micros, pequeños, medianos y grandes. La gente dejó de asistir y entramos y nos seguimos en esta crisis, no solamente por haber estado cerrados, sino porque no hay una respuesta muy por debajo. Y además, adicionalmente, se manda un mensaje donde había un horario acotado, dependiendo de la fecha, horarios reducidos, y implementamos el código de salud que presentó y que elaboró la CANIRAC a la Secretaría de Salud, mismo que acogió, mismo que la Secretaría Federal, los dos. Y bueno, así trabajamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en la
pues, casi la segunda semana, al terminar la segunda semana de diciembre, viene un nuevo cierre. Y esto obviamente nos pone en una situación crítica que ocasiona precisamente que se establezca este eslogan de abrimos o morimos, que más que un eslogan era un acto, es un grito de desesperación, un grito de auxilio, un grito de ya no aguanto más y tenemos que cambiar lo que estamos haciendo porque nos van a quebrar a todo un gremio. Ese, digamos, es un diagnóstico general. Leonardo, Enrique, Víctor, espero haber sido lo suficientemente amplio y estoy a sus órdenes. Y muy detallado, Francisco, gracias. A ver, de estas cifras que comentaba al principio, de estas 600,000 unidades económicas reportadas por el INEGI, ¿sabemos hoy de esas 600,000 cuántas han cerrado o calcula usted que en general por las mediciones que tienen son cierres temporales? ¿Qué diría? No, estos hablamos primero cierres definitivos, hablamos de un 15% que es definitivo porque 15% de esas unidades económicas no volverán a abrir. Los números que varían, estaremos hablando de, hay variedad entre 3 y 4% que estará cerrado temporalmente y también habrá una lógica, habrá muchos cambios de propietarios porque eso también está pasando. Y seguramente pues seguirá pasando porque la gente se quedó sin sus recursos y habrá nuevos habrá nueva gente que se incorporará como inversionista porque realmente los restauranteros originales, muchos de ellos cerrarán. Hay muchos restaurantes emblemáticos, inclusive en la Ciudad de México, que cerró porque la situación era insostenible. Y bueno, esa parte habrá quienes nunca volverán a abrir sus puertas. O sea que, para ponerlo en números, don Francisco, aproximadamente 90,000 restaurantes han cerrado en la República Mexicana en el 2020. Así es. Un dato muy triste, ¿verdad? Sí, un dato, la cifra. Bueno. Y aparte, si analizamos el tema del empleo, todavía es peor, porque mira, si recordaremos hace algunos meses el Instituto Mexicano de Seguro Social, e informó que de la industria de alimentos, de alimentos y bebidas se había perdido el 22% del empleo. Claro, aquí hablamos chicos, medianos, grandes, informales, en todos. Estamos hablando de 400,000 empleos directos. Y ese es un dato que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hacemos una analogía. Aquí yo he tratado de ser muy responsable en el sentido de los números, porque uno es el INEGI, el CIDE y el Seguro Social, que son, digamos, los referentes importantes para que tengamos claramente cuál ha sido la afectación. Y les voy a decir algo que me llamó la atención. Cuando inició toda esta pandemia, mi principal objetivo era dar a conocer el tamaño de nuestro sector y me llamó la atención cómo había un desconocimiento total de las propias autoridades. Me hablaban mucho de los restaurantes y las grandes cadenas y en realidad les decía es que no conocen la conformación de este sector. Es un sector donde el 99% en consonancia con la mayoría de lo que pasa en el país son micros, pequeños y medianas empresas. 58% de este gremio son empresas familiares. Está conformada mayoritariamente por mujeres y el 60% de esas mujeres son sostén de su familia. Entonces, ese segmento, digamos, muy elegante a lo que muchos se refieren, en realidad no es realmente el México restaurantero, es una parte del México restaurantero, pero el otro es algo más sencillo, algo que se encuentra no solamente en las grandes avenidas como Reforma o Insurgentes, sino se encuentran también en alcaldías, digamos, de donde hay gente de menor poder adquisitivo, en La Carranza, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpalta, vamos, hay todo un mundo atrás. Y es un sector pues, que está presente no solamente en el acontecer diario de la vida de los mexicanos, sino realmente en la actividad económica. Sí, claro, muy importante esto. Y acusa usted, y coincido, una distorsión en la óptica. Y pensar que la industria restaurante pues son los grandes restaurantes o las cadenas o los de gran nombre, cuando hay pues decenas de miles de pequeños restaurantes, de restaurantitos, de loncherías, que le dan servicio a miles de mexicanos. Enrique, por favor.
Francisco, a partir de la próxima semana comienza una nueva etapa, por lo menos en la Ciudad de México, el Estado de México. A partir del acuerdo al que se llegó con la autoridad para reabrir después del cierre de diciembre. Pero cuando se ven las características de la reapertura, pues a mí ya me saltan las dudas de si va a ser viable, porque solamente se permite el que se abra y se ofrezca servicio en mesas en lugares abiertos, terrazas, banquetas, o bueno, se habla incluso de pasillos, estacionamientos, en fin, donde eventualmente se puedan colocar mesas. Y se limita de manera muy seria el aforo, así como el horario, que está restringido a las 6 de la tarde, de modo que va a ser un horario muy, muy acotado. ¿Habrá viabilidad? Porque pues a veces sale más caro el remedio que la enfermedad. Al ponerse en operación restaurantes para ofrecer servicio en mesa, pues hay que incurrir en gastos, hay que incurrir en adquisición de productos, en insumos, en servicios, en fin. ¿Tendrá viabilidad un esquema como el que se acordó con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, Francisco? Mira, me gusta mucho tu pregunta, Enrique, y todo eso porque estás dando, me ganaste la explicación por qué es complicado hacer todo esto. Y además, en la mayoría de los espacios es un tema de montaje y desmontaje, porque no se pueden dejar las cosas, digamos, en la calle, porque pues habría que comprar inclusive radios, porque no todas están a 10 metros, podrían estar a más distancia. Efectivamente, es muy complejo. Y déjame decirte que yo lo veo de una manera donde ahorita lo que está pasando es oxígeno, nada más. Lo que pasó, el acuerdo que llegamos es un oxígeno, pero no resuelve ni la tendencia en la pérdida de establecimientos ni en la pérdida de empleos. Es únicamente abrir la puerta para avanzar, para analizar cuál es el resultado de esta nueva modalidad, o esta modalidad. Por supuesto, habrá restaurantes que sí les va a ayudar, porque también es cierto que algunos sí les va a ayudar porque tienen terrazas amplias o están muy cerca. Pienso en muchos lugares, por ejemplo, de la Condesa y de la Roma, hay muchos restaurantes, no muy grandes, porque aquí sí me refiero, no estamos hablando de las grandes cadenas, pero hay muchos que sí tienen la opción de salirse a la banqueta y de inclusive de ocupar un espacio vehicular. Pero también para aquellos restaurantes que están en centros comerciales, podrán abrir en áreas comunes. Claro, esto no quita, Enrique, lo que acabas de decir, es una medida que va a ser muy compleja la operación, por supuesto, pero en esta nueva realidad habrá que generar una nueva inventiva. Inclusive yo recomendaba a algunos de mis conocidos que habría que hacer una modificación en el menú para hacer servicio más rápido, varias cosas por hacer, pero sí, efectivamente, la tendencia, esto es oxígeno, nada más. Sí, no, vamos, estamos contentos, pero no estamos celebrando, no hay champaña que abrir ni nada por el estilo, es únicamente apertura de una nueva etapa, que es mucho mejor que como estábamos antes. Cerrados no tenemos ninguna alternativa, abiertas pues también dependerá de la inventiva, de la creatividad de todos los restauranteros, de acercarnos a nuestros clientes. Muy importante. Enrique, ¿querías agregar algo ahí? No, simplemente el comentario que había cuando se acordó esto en la semana, el jueves, que se llegó a este esquema, pues es que el problema es que no se sabe cuánto tiempo vaya a durar el semáforo rojo. Por las tendencias que hemos visto en ocupación hospitalaria, el jueves se rompió récord de casos, en fin. Entonces, pudiéramos tener un lapso largo, no de 1 o 2 semanas, sino probablemente más hacia adelante. Entonces, pues como dices, Francisco, hay que buscar cómo sobrevivir. Ese va a ser el reto de la industria. Sí, así es. Yo he comentado que independientemente de cada uno, pues, pero esta pandemia la vamos a... O sea, esta plática de dónde está la pandemia, desgraciadamente la podríamos tener en 2-3 meses sin ningún problema. Porque, bueno, yo no soy experto, pero hago mis multiplicaciones de cuántas dosis se están aplicando. O se van a aplicar y pues no me dan los números. Todavía falta mucho tiempo para que sea, digamos, la solución. Y además, algo también muy importante,
tenemos que generar la confianza para que nuestros clientes regresen. Y además, pues sabemos que el entorno tampoco está en sus mejores momentos. También las carteras están vacías o se han desfalcado. Entonces, no solamente es tener el espacio, sino también tenemos un entorno adverso porque la situación económica y la de nuestros clientes no está en su mejor momento. En fin, podríamos sumar muchos... hay muchos aspectos que juegan en contra de este gremio, por eso, y qué bien que lo apuntas, Enrique, en el sentido de que esto es oxígeno, es lo que estamos haciendo, y abrimos la puerta para volver a evaluar, y lo vamos a hacer. De hecho, fijamos una reunión semanal hasta que salgamos de esta situación, o sea que ahí va a haber seguramente mucho trabajo en los próximos meses. Sí le agradezco a la autoridad del gobierno, a la jefe de gobierno y al secretario Suárez, sí le agradezco porque hay una disposición. Puedo decir algo similar con el caso del gobierno de México, del gobierno del Estado de México. Las reuniones no son sencillas, a veces tensas, a veces duras, pero bueno, mientras se mantenga ese sentido de comunicación, de cordialidad y que lleguemos a acuerdos, estaremos avanzando. Entonces, en ese sentido hay mucho que agradecer. Don Víctor Piz, por favor, adelante. Sí, sobre lo mismo que comentaba ahora Enrique, Francisco, y lo decías también hace un momento, digamos que los restaurantes que tienen esta ventaja de contar con una terraza, la banqueta que les favorece, de habilitar espacios abiertos para poder operar ahí, pues de alguna manera sí les ayuda, ¿no? Para volver a abrir. Pero ¿qué va a pasar con los restaurantes que no tienen esa opción, que no tienen esa facilidad de poner mesas en espacios al aire libre? Y hay muchos, muchísimos, ¿no? Creo que en ese caso, pues la opción sería lo que han hecho, comida para llevar, entrega a domicilio. Van a tener que innovar también, ¿no? Desgraciadamente, es una realidad que tendrá cada uno que buscar. No podemos, en ese sentido, no llegamos al acuerdo de abrir interiores, por eso las juntas semanales, para que podamos evaluar semanalmente, porque yo espero que podamos hacerlo, inclusive tal vez con algún aforo mínimo, pero permitir a los interiores, porque efectivamente hay muchos establecimientos que no tienen esa posibilidad de hacerlo. Pero bueno, yo estoy consciente, de hecho, mucha gente me lo ha, si no reclamado, sí me ha llamado la atención, y me dan, pero en realidad yo conozco muy bien este gremio, toda mi vida me he dedicado y sé perfectamente bien lo que afecta y qué le duele. Entonces, le pido a toda la gente, que nos llegara a escuchar y a ver, que sea parte de nuestro gremio, que entienda que la situación es... No estamos en el mejor momento, pero estamos apuntando a que todo mundo pueda abrir de manera paulatina, progresiva. También nos comprometimos con la autoridad a seguirlos acompañando para que todo mundo cumpla, y no me refiero solamente a nuestros agremiados, sino también a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, a que cumplan el protocolo de salubridad. Yo sé que en muchos casos hemos tenido problemas porque hay gente que le disgusta pues, que pasar por un tapete sanitizante o que le tomen la temperatura, pero bueno, también nos comprometimos a que se cumpla de manera muy disciplinada. Y por supuesto, estamos elaborando un comunicado a nuestros propios agremiados pidiéndonos que no queremos que nadie vaya a abusar ni quiera tomar ventaja en esto. Es fundamental que hagamos las cosas de acuerdo a lo que dice el protocolo y que seamos muy responsables al cumplir los acuerdos. Creo que es fundamental en este momento actuar en función de la comunidad, preocuparnos unos por los otros para poder salir adelante. Sí, esto es claro, me parece fundamental. Yo creo que menciona, Francisco, uno de los temas, porque con todo este protocolo instalado, implementado, cuidando todos los detalles, sigue estando el tema de la confianza, ¿no es cierto? Algo a lo que se refería hace un momento, que es que el consumidor y quienes acudimos a restaurantes de todo tipo nos sentamos seguros y protegidos de ir y consumir. Y esto, me parece, va a tomar un poco más de tiempo. Déjenos hacer una pausa aquí, don Francisco, y regresamos a evaluar
qué ha pasado en otros países, porque la forma en cómo los gobiernos y los países han respondido en otras partes del mundo es diferente. Si le parece bien, mensajes, volvemos. Informar con una visión social es lo más importante. Lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20 con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El financiero Bloomberg, información con poder. Durante la discusión de estos acuerdos, estamos con Francisco Fernández, que es el presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, en la silla roja, evaluando la difícil situación por la que atraviesa esta industria. Cuando se discutían los acuerdos, don Francisco, se habló de ayudas o de apoyos por parte del gobierno, por lo menos capitalino, a los restaurantes. ¿Esto se concretó? ¿Hay un apoyo, una ayuda económica a los establecimientos y las unidades económicas? En realidad es el apoyo es directo a las personas, a la gente que trabaja en este gremio. La ayuda que ofreció la jefa de gobierno concretamente fue el pago un mes, el pago del impuesto sobre las nóminas. En realidad si hacemos, pues, es una ayuda, siempre es bueno porque no quiero regatear el agradecimiento, porque todo lo que nos ayude a salir de esta terrible situación hay que agradecerlo. Sin embargo, es claramente insuficiente. Yo he comentado y le he pedido a todas las autoridades de gobierno en los estados, porque he platicado prácticamente con todos, que nos ayuden a ser interlocutores con el gobierno federal, porque las ayudas que hemos recibido, pues, esa es una de las razones por las cuales se ha puesto en jaque a nuestro gremio. Si recuerdan, en un inicio el presidente nos pidió a mí y a todos los sectores que cuidáramos mucho la nómina, y se hizo un esfuerzo. 10 meses después, evidentemente, esa situación cambió radicalmente, porque para muchos no era nada más mantener la nómina, era mantener el restaurante, y muchos de ellos ya no están, ya quebraron, salieron del mercado. Entonces, finalmente también entiendo aquel comentario que nos dijo, yo lo entendí muy claro, el que tenga que quebrar, que quiebre, y bueno, pues, entonces bajo esa forma de ver las cosas, pues por eso ha quebrado mucha gente. Pero a mí me duele porque no son las grandes empresas, estamos hablando de gente del pueblo, gente que ha visto mermada su situación económica severamente. Y lo comento, tal vez no lo he contado, pero cuando se le pega al gremio restaurantero, se le pega al corazón de México, porque es un México muy permeado, y ustedes pueden ver todos los anuncios de las cocineras, de la gente, de los meseros, los lavalosas, es la mayoría de nuestro personal. Sí, bueno, estas cifras que daba al principio, 2 millones de empleos directos y otros 3.5 indirectos, que son, quiero suponer, proveedores, los que llevan y transportan mercancías, los que llevan insumos, etcétera, etcétera, y que también estos se han visto afectados. Pero pues suena muy crudo esto de el que tenga que quebrar, que quiebre, ¿no? Así es. Pues mira, es algo... Yo, en mi carácter de presidente de la CANIRAC, pues no me trato de meter mucho en los temas políticos, pero me pareció muy lamentable ese comentario. Yo lo veo como empresario y como alguien que dice, bueno, tenemos que proteger a las empresas, pues si se acaban las empresas, se acaban los empleos. Y lo que bien dice, si hay toda una cadena de valor, los 3,5 millones de empleos, si me permiten, les recuerdo cómo se hace esto. La industria restaurantera impacta en el 83% de las categorías económicas. De ahí de media, a través de un algoritmo, se determina cómo cada sector
cómo va determinando esos empleos indirectos. Y por supuesto, nuestra cadena de valor le pega también a sectores pues muy populares, que es la ganadería, la pesca, la agricultura. Tenemos una clara pues no influencia, pero relación directa con ellos. Y pues mira, se ha visto afectada toda esta cadena de valor, porque acuérdate que también tenemos algo que ver en la construcción, en algo en la manufactura, en fin, en muchísimos otros sectores. Enrique. Francisco, parte de la molestia que se suscitó días atrás entre el gremio restaurantero fue la percepción de un trato inequitativo, porque a los restaurantes establecidos se les definió un nivel de exigencia que no fue compartido por los informales. Es decir, mientras que en un restaurante formal se les pidieron medidas de sanitización, control, registro, etcétera, etcétera, en mercados populares, ya no se diga en tianguis, pues y menos aún en el comercio callejero, pues se veían una laxitud completa en términos de las no exigencias. Y esto crea un círculo vicioso porque pareciera que, aunque se cierren los restaurantes, el riesgo de contagio cuando se ingieren alimentos va a seguir vigente mientras esta actividad informal, la que se hace en muchas ocasiones en la vía pública, pues continúe sin restricciones. Y por lo menos la autoridad capitalina pues ha argumentado pues es que son pobres y tienen que hacer eso, como si el restaurante establecido, que en promedio es un restaurante pequeño, pues estuvieran nadando en dinero. Y creo que esa sensación de inequidad, de trato injusto, fue parte de la molestia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, pues mira, cuando cerramos, la Canirac tiene testigos, cientos de testigos fotográficos, donde vimos que mientras nosotros estaban cerrados, pues veíamos tianguis, veíamos mercados, veías puestos de alimentos, vendiendo alimentos y bebidas, pero sin ningún control y vamos, sin sana distancia, sin cubrebocas, sin caretas, vamos. Entonces, eso generó y enardeció mucho a la gente. Decimos, oye, ¿cómo es posible que nosotros cerrados y por otro lado, la autoridad está permitiendo todo esto? Por un lado, yo también coincido. Mira, este tema habría que, podríamos platicar mucho tiempo, pero cuando la autoridad o el gobierno no premia la formalidad y todo lo contrario, es más fácil vivir en la informalidad que en la formalidad, pues por eso se dan todos estos tipos de desbordes, número uno. Número dos, yo creo que a mí me ha hecho mucho pensar en esta época donde yo veo que todos estos lugares y hay como una mente creativa atrás de ellos. Yo cada día me doy cuenta que hay líderes atrás de ellos. Que esto ha sido también, o han sido manipulados, toda esta gente que tiene derecho a salir a la calle, porque para mí es muy importante. El ser humano tiene derecho a vivir y tiene derecho a llevar una vida digna. Y si eso lo hace salir a la calle, yo no lo vería mal. Pero lo que sí veo mal es que se conviertan en víctimas de intereses ocultos que nuestro gobierno, en realidad, y no me refiero a este, aquí creo que nos podemos ir a todos, que el gobierno no haga y no tome medidas encabezadas a que la gente trabaje dentro de la formalidad, que sea un premio. Y yo les digo, en el caso de los restaurantes, que es otro tema, los restaurantes, según el estudio que hicimos del CIDE, tienen que cubrir con más de 200 trámites. Y eso obviamente lo que provoca es una corrupción tremenda, porque hay demasiados trámites, hay demasiadas autoridades que nos supervisan. Cuando no es las propias autoridades de la Ciudad de México, son las alcaldías, son las distintas direcciones, son la Secretaría del Trabajo, son la Secretaría de Salud, la Secretaría, ahora ya no me acuerdo cómo se llama, pero la Secretaría de Energía, en fin, hay demasiados trámites. Y entonces esto lo que provoca es que la gente sea más sencillo vivir en informalidad. Y hay algo todavía, porque en la frontera, en la frontera todavía se dan casos verdaderamente
deprimentes. Y yo algún día que lo escuché, y cuando me lo decían nuestros compañeros en la frontera, me decían, es que a veces es más fácil, porque les hablaban en aquella época que estaba tremendo el tema de la delincuencia organizada, y me decían, pues es que es más fácil ponerme de acuerdo con el de la delincuencia organizada, que además es un agente agradable, que va y me quita a todos los inspectores que van a revisarme. Prefiero ponerme de acuerdo con él, estoy más seguro, el que llega me va a poner de acuerdo más fácil y se acercan a mí. Y eso es terrible para la iniciativa privada, para los empresarios. Mientras más sencillo, repito, sea vivir en la informalidad, México no tiene futuro. No podemos crecer nuestra economía cuando más de la mitad de ella vive en la informalidad. Es como si el sistema estuviera construido, Francisco, para promover e impulsar la informalidad en vez de que fuera en lo contrario. Menciona un punto que me parece central y no lo quiero dejar escapar, porque se dice mucho en los últimos 2 años en esta administración a nivel federal, en la Ciudad de México, que la corrupción ya no existe, que ya desapareció, que ya fue eliminada. Ustedes en la industria de restaurantes, que son, me parece, un sector bien vulnerable, porque como dice usted, pues llega el inspector de una cosa y llega el de otra, y llega el de salud, el de sanidad, y llega el de las instalaciones, el de, etcétera. Ya no hay corrupción, ya nadie les pide absolutamente nada extra y adicional para darles los permisos y que los trámites avancen, Francisco. No, desgraciadamente esto no sucede así. Y creo que nadie lo cree, la verdad. Creo que nadie en su sano juicio cree que realmente ha sacado la corrupción. Desgraciadamente, yo no me atrevo a decir, como alguna vez se dijo, que está en nuestro ADN como mexicanos. No tanto, pero desgraciadamente está impregnado. Mira, una de las razones de esta, del acuerdo que se realizó con las autoridades presentes, el secretario Suárez y el secretario Fadala y el secretario McKinley, invitando a los alcaldes, porque la ejecución de esta nueva manera en la que vamos a abrir incluye salir a las calles y espacios públicos. Y yo hice hincapié que es muy importante que los acuerdos centrales bajen a las alcaldías y de ahí bajen también a toda esta gente que supervisa. Porque si no, vamos a ser víctimas de extorsión masiva. ¿Por qué la gente va a llegar a este caso en la calle? Mira, hay cosas que suceden en este México. Aquí se puede construir a veces edificios completos y parece que nadie se da cuenta. Pero cuidado, alguien llegue y saque y póngase a cortar un árbol porque le caen todas las patrullas o quiere arreglar la fachada de un establecimiento. Desgraciadamente, es la verdad. Hay una tendencia y cuando además las cosas no se quedan claras, no quedan lo suficientemente claras, la corrupción aún es mayor. Entonces, una manera de evitar la corrupción, de combatir la corrupción, es que haya reglas claras, reglas que no estén sujetas a interpretación de nada ni de nadie. Entonces, respondiendo, no creo que nadie crea que se acabó la corrupción. Creo que hay mucha gente que no es corrupta y que está tratando de hacer su mejor esfuerzo para no ser parte de esta manera de vivir, pero sí la hay, desgraciadamente sí la hay. Nosotros alguna vez en varias reuniones que tenemos de restauranteros sabemos, de hecho decimos quiénes son los personajes corruptos, en donde hay mayor corrupción dentro de las alcaldías, y estemos identificados porque nuestro trato es muy cercano. Contrariamente a lo que otros sectores pueden tener, nuestro contacto es prácticamente tenemos que ver mucho con ellos. Entonces sí sabemos quiénes son y dónde son las alcaldías donde más corrupción se da. Y aquí también debería decirlo, no solamente hablo de la Ciudad de México. Aquí sí me puedo ir a prácticamente a todos los estados. Por supuesto, hay estados que brillan porque son mucho más eficientes y la corrupción es menor. Pero hay que publicarlo, don Francisco, porque si no, pues seguimos en esta historia de que aquí ya todo esto es bonito y ya se acabaron las mordidas. Hay que publicar este índice que tienen de las alcaldías donde
donde se exigen más trámites o hay más extorsión, pues hay que darlo a conocer. Víctor, por favor. Sí, hablando de inequidades y de estados también, a partir de la reapertura que se dio en junio, ha habido políticas diferenciadas en las entidades federativas, Francisco, en función del semáforo de riesgo epidemiológico. Es decir, en estas 4 semanas que están concluyendo ahora, que se cerraron las actividades no esenciales en el Valle de México, incluidos los restaurantes, tenemos, por ejemplo, el caso de Morelos, que también está en semáforo rojo. Sin embargo, las medidas de restricción para los restaurantes no son las mismas que aplican aquí en el Valle de México. Y es el mismo caso de Guanajuato, que también está en semáforo rojo, pero no están aplicando las mismas medidas de restricción para los restaurantes. ¿Por qué está este piso que no es parejo para todos los las entidades o los estados? Pues mira, ahora sí que les diría que lo que pasa es que es el México donde, miren, si analizamos, ahora sí, como decían los dos aquí entre nos, pero a ver, si analizamos qué es lo que ha pasado cuando inicia toda esta pandemia, ojalá hubiera habido una autoridad que pusiera y ordenara a todos. Yo hubiera deseado que se hubiera formado un gran consejo sanitario, de hecho la Constitución lo contempla, el Consejo de Salubridad, donde hubiera llamado a los especialistas, llámese donde se llamen y del partido y del color que sean, y se hubiera hecho un consejo que unificara criterios. Lo que pasa es que esto no sucedió así. Y no solamente esta realidad que hay en México es que no solamente se diferencia en la Ciudad de México y Estado de México, sino también todos los estados tienen una manera de enfrentar las cosas, pero además hay municipios que tienen una narrativa distinta a la que dice el gobernador. Eso nos sucedió en Puebla. Mientras que la alcaldesa deseaba que abriéramos de una manera, el gobernador deseaba que abriéramos de otra. Y entonces nos quedamos en medio, porque viene un problema entre quién manda y luego, desgraciadamente, a veces no entra la cordura en decir, a ver, que sea el beneficio del ciudadano, que sea el beneficio del gremio, sino quién es el que tiene el control. Entonces, todas estas diferencias, por eso vemos todos estos colores y a veces, yo les digo, si ahorita me preguntan en un estado en lo particular, necesito sacar mi acordeón, porque todos tienen una manera diferenciada de trabajar. Y también tiene cierta lógica los horarios, ¿no? La primera vez que empezamos a hablar de los semáforos, ustedes saben, Jalisco dijo, ¿cuál semáforo? Nos vamos al botón. Entonces dije, bueno, llamemos de otra manera y bueno, está bien, vamos a tener. Entonces cada estado y cada municipio se ha manejado de distinta manera, pero también cuando nos decían, oigan, a partir de esto ya no va a poder abrir después de las 6 de la tarde. Y les digo, oigan, pero es que en Veracruz a las 6 de la tarde la gente es al revés, los horarios, la gente sale a cenar, no a comer. No puedes decir a las 6 de la tarde se cierra porque la gente toda esa hora ni sale. Y lo mismo sucede en los estados donde hace mucho calor. O sea, no podemos decir desde el centro cuáles son los horarios. Entonces, también era entendible que decían, a ver, este México es distinto. Y no es lo mismo lo que pasa en Tijuana, lo que pasa en Mérida. Ni siquiera es lo mismo lo que pasa en algunas ciudades, por ejemplo, Quintana Roo. Si analizamos el caso de Cozumel vivía y todos los presumíamos que recibíamos todos los cruceros, o era la ciudad que más cruceros recibía en el mundo. Desde marzo no llega nadie. Vamos, Quebrado es poco. Y enfrente, en Playa del Carmen, pues hay un crecimiento, ha ido. No como quisiéramos que fueran las cosas, pero están regresando a la normalidad. Entonces, todo esto, esta diversidad de cada quien haga, no digo que lo que quiera, pero más o menos, para nosotros como restauranteros es un relajo. Para las empresas, para las cadenas que tienen unidades en distintos estados, pues eso es un dolor de cabeza, porque hay que estar leyendo lo que dice cada cosa. Entonces, es muy problemático. Desgraciadamente hay que tratar, y además las personalidades de cada uno es un problema, porque no se considera el beneficio de la comunidad, y lo digo como lo siento, porque sí creo que falta esa necesidad de decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que los mexicanos, no el gobierno, no el color del partido, no vayamos hacia el mismo sentido?
y eso nos ha hecho mucho daño, las narrativas distintas. Yo, por ejemplo, le comentaba a la gente del sistema sanitario, ¿por qué nunca se nos dijo? Yo aprendí cuál era la diferencia entre un gel antibacterial y un viral, hasta que alguien nos dijo, no, pues es que el bacterial no funciona porque el coronavirus es un virus. Tiene toda la razón. Yo no soy médico, tal vez debía haberlo entendido desde el principio, pero tiene toda la razón. Y tampoco se dijo cuáles eran los tapabocas adecuados. Todo el mundo salió y empezó a comprar como lío de no entender. Y también el caso de todos estos sistemas que se colocaron, si funciona o no funciona. Realmente no ha habido una narrativa que esté en manos de todos. Y eso nos ha hecho mucho daño. Ustedes pueden en algunos restaurantes, desde los más elegantes, que pusieron unas cabinas para que pasa un nebulizador, y luego hay otros donde tienen unas pistolas, y luego... Pero esto ha sido medio caótico, medio una anarquía, porque en realidad no tuvimos esa directriz por las autoridades de decirnos, miren, funciona esto, es el tipo de tapabocas que deben utilizar, es el tipo de gel que deben utilizar. Después salieron, miren, no se hagan bolas, el que tengas después más del 70% de alcohol, ese es el bueno. Bueno, nos hubiéramos ahorrado también muchas cosas si hubiéramos sabido un poco más. Nosotros no somos expertos, como estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no somos expertos en medicina, y además los protocolos, porque nos decían, estos protocolos no funcionan, o sí funcionan estos. Y yo decía, a ver, si en los hospitales se están contagiando, no me puedes pedir a mí como restaurantero que yo tenga sus niveles. Ahora, lo digo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, creo que después de las entidades de salud, los protocolos que vienen en los restaurantes pues son más o menos de la misma, del mismo nivel. Yo he estado por necesidad de viajar en Estados Unidos, y ya quisiera Estados Unidos tener los protocolos que tenemos en México. En fin, vamos a hacer una rápida pausa y regresamos a la recta final, si nos permite, por favor. Estamos de regreso en la silla roja, en la recta final. Enrique Quintana, por favor. Francisco, hoy el gremio está concentrado en sobrevivir, pero en todas las industrias la pandemia va a traer cambios permanentes. Cuando se vaya, esperemos que se vaya algún día, van a quedar costumbres, hábitos, estilos de trabajo, estilos de consumo que no se van a eliminar. ¿Percibes al gremio con la sensibilidad para hacer esos cambios? Por ejemplo, para instalar de manera regular el uso de plataformas, el servicio de entrega, para trabajar más en la productividad y eficiencia de la operación de los restaurantes, o simplemente estamos ahorita metidos en, pues hay que llegar a la otra orilla y ya luego vemos. ¿Cómo ves? Pues fíjate que muy interesante. Te voy a decir, antes de que todo esto sucediera, nosotros hablábamos que había dos grandes cambios, y uno de ellos tenía que ver con la tecnología, que la aparición de las redes digitales iba a cambiar la operación de un restaurante. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan abrupta este cambio. Hay muchas razones. O sea, el gremio, y no me refiero solamente a México, la manera de trabajar hoy el día de mañana será totalmente distinta. No solamente por las redes digitales, que efectivamente la gente se está acostumbrando a pedir comer, pero aparte en la manera en la que actualmente se están entregando. Habrá que hacer algo más sofisticado, porque los restaurantes, muchos de ellos viven por la experiencia. Y me refiero desde fondas, loncherías, había toda una experiencia a la hora de acudir ahí. Esto tendrá que modificarse y modificarse severamente. Y también en la manera en la que nos estamos acercando a nuestros clientes. Vamos a llevar en muchos de los casos la necesidad de llevar el restaurante a la casa, porque nos damos cuenta que se ha generado una personalización de platillos. Vemos mucha gente que nos está pidiendo cambios porque quieren algo distinto, quieren traer su propio... Que esto no sucedió en este sector.
no sucedía o no sucedía de manera tan dramática como existe en otros sectores. La manera en la que nos vamos a comunicar, actualmente ya toda la comunicación se está haciendo a través de, no solamente en el caso de las aplicaciones, sino a través de WhatsApp, a través de Facebook. Prácticamente la comunicación ya no es directa. Pues tendremos que aprender muchas cosas. Yo creo que vamos a hacer un nuevo gremio apenas salgamos de esta situación. No porque no podamos adelantarnos, de hecho estamos trabajando en estos cambios, pero se va a ver mucho más evidente cuando regresemos a la realidad. Les voy a decir una cosa. Nosotros, creo yo todos, porque hicimos muchos estudios al respecto, íbamos al restaurante que teníamos en mente. Hicimos varias veces este ejercicio, dice, con varios compañeros. Siempre les decía, a ver, dime, ¿cuál es tu restaurante? ¿Cuál es el mejor restaurante de México? Y muchos de ellos se tardaban en responder, ciertamente. Y cuando finalmente me respondían cuál era el mejor restaurante para ellos, y les decía, ok, estoy de acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Y yo, no, pues ya pasaron 6 meses, 8 meses, o fui hace un año. Y ya, claro, porque tú vas al restaurante que tienes en mente. Bueno, pues ahora, a raíz de esta pandemia, muchos ya no estarán en la mente del cliente habitual. Y entonces habrá la oportunidad de escoger nuevas cocinas, nuevos lugares. Entonces habrá un nuevo movimiento de lugares, inclusive uno está habituado a ir a ciertas zonas, probablemente eso también se vaya a modificar. El tema de los centros comerciales, que creo que también será un cambio tremendo, porque hay plazas que han estado cerradas la mayoría de los tiempos. Los restaurantes en los centros comerciales han sido brutalmente afectados. Anteriormente era visto como una gran alternativa, o ya no sé si seguiríamos ahí, porque restaurantes en los centros comerciales son los únicos que no han podido, ha tenido que seguir mucho el horario del centro comercial. Entonces, aunque algunos momentos se ha podido abrir hasta las 10 de la noche, en la mayoría de las plazas se tiene que abrir hasta las 6 de la noche. Entonces, muchas cosas cambiarán. Creo que también habrá un nuevo menú por los costos. El impacto que ha tenido esta pandemia va a ser, no sé, yo, si en la influencia, según el CIDE, nos tardamos 10 años en recuperarnos, esta pandemia no me atrevería a decir, pero si alguien me dice que regresaremos en otros 10 años, yo creo que podría coincidir. Y ese impacto es tan fuerte que habrá que cambiar todo. Tenemos que evitar desperdicio, productos caros, seguramente habrá una disminución en todos los menús, porque pues también lo que dije al principio, la economía estará en decaída, nos tardaremos un rato en recuperar este poder adquisitivo. Así es. Enrique y yo cultivamos uno, ahora que hablabas de los favoritos o de los mejores, en la colonia Nápoles, ojalá y sobreviva, porque es un gran restaurante. Don Víctor Piz. Sí, como parte de la innovación que tendrán que hacer los restaurantes, pues digo, lamentablemente ahora tendrán que operar con menos personas, ¿no? Que atiendan el servicio, o sea, meseros, menos cocineros, las cartas también tendrán que cambiar, ya no serán las cartas impresas de antes. En fin, creo que hay muchas innovaciones. Una duda, Francisco, en esta reapertura a partir de mañana, ¿qué va a pasar con los bares y restaurantes aquí en la Ciudad de México, que en la etapa, digamos, del semáforo naranja no podían operar como tales, pero sí podían abrir para vender comida? No sé si están incluidos dentro del acuerdo. No, en realidad no, porque hay una clara diferenciación. Los restaurantes son aquellos, cuando tienen su licencia, son aquellos que venden mayoritariamente alimentos. Cuando algunos se convierten mayoritariamente en bebidas, digamos que se clasifica ya como bares. En este momento, la jefe de gobierno ha sido muy clara con ellos que no podrán abrir. Ahora, yo la verdad lamento mucho por su caso, porque creo que no nos alegra en nada ver también un sector profundamente dañado, pero no están incluidos en esta modalidad. De hecho,
se les había dado la oportunidad de que todos los bares, centros nocturnos pudieran abrir como restaurantes. Pero en realidad yo desde el principio me pareció que era un poco tramposo, porque no es, quien no tiene la parte fundamental de un restaurante es la cocina. Y si un centro nocturno, un bar no lo tiene, pues difícilmente iban a poder funcionar. Entonces, ahora se les negó el permiso para poder funcionar como restaurantes. Yo lo que espero es que pronto puedan funcionar por el bien de todos, por el bien de México, que tengamos una vida normal. Pero por lo pronto no están incluidos. Enrique. Pues todo un reto el que viene, Francisco, por lo que señalas. En el corto plazo, la sobrevivencia. Y en el largo plazo, sí, la adaptación a este entorno distinto. Sin embargo, pues todos consideramos que el restaurante es parte de la cultura y del modo de vida tradicional y moderno, de los dos aspectos. Así que, pues ojalá haya las dos capacidades, la capacidad de llegar a la otra orilla y la capacidad de ponerse de pie cuando las cosas medio se normalicen en los próximos años, porque pues ya nos decías tú, 3.5 millones de familias dependen de que se hagan las cosas bien. Pues sí, esperamos que regresemos todos. También es cierto que los mexicanos siempre hemos presumido nuestra creatividad, nuestra capacidad de enfrentar las adversidades. Entonces, creo que el mensaje para todos es que hagamos uso de esa creatividad y entre todos salgamos. Algo que creo que puede ayudar a los mexicanos es, por alguna razón a los mexicanos gusta unirnos en la adversidad. Entonces, creo que habría que hacer alguna narrativa. Nosotros estamos trabajando algo así en la CANIRAC para que juntos aprendamos algo nuevo y que lo repitamos en nuestro vocabulario, ¿no? Juntos somos más fuertes y juntos saldremos hacia adelante. No podemos dejar a nadie atrás y esperamos que esa sea la nueva narrativa de México, que no caigamos en individualismo, sino realmente veamos por el bien de todos. Ya no abordamos, Francisco, se nos va a acabar el tiempo en unos cuantos minutos, pero me parece importante señalar porque surgieron, ahora que hablas de creatividad, de inventiva, una serie de movimientos en redes para apoyar a la industria con servicios a domicilio, con comida para llevar, es decir, que los restaurantes siguieran funcionando, pero uno recogiera su comida o la entregaran. ¿Qué tanto ayudó esto o en qué medida permitió que los restaurantes pudieran seguir operando en algún porcentaje de su capacidad? No, bueno, déjame decirte que si no hubiera existido esto, hubiera menos restaurantes todavía, menos establecimientos. Fue una manera de subsistir, ayudó muchísimo. No es determinante la venta de un restaurante, un establecimiento, no es determinante la venta de comida para llevar. Vamos, son muy pocos los segmentos que su comida llevar sostiene en un establecimiento. Pero ayudó, por supuesto que ayudó. Aparte, ustedes saben que entregar un platillo a la casa no es sencillo, por temperaturas, por traslados. Y un ejemplo que he puesto muchas veces, una tortilla recién hecha, salida del comal, riquísima, pero esa misma tortilla de 30 minutos no es lo mismo. Hay muchos platillos que no son fáciles de trasladar en tiempo, en temperatura, no es sencillo. Entonces, se requiere también una manera de presentar las cosas que implica un costo elevado. Adicionalmente, como saben, a partir del 1 de enero en la Ciudad de México se prohíbe el uso de plásticos y entonces todo lo que nosotros denominamos como los entregables tendrán que ser biodegradables, amigables con la naturaleza y todos estos conceptos que le rodean. Pero estos productos son más caros que el plástico normal. Nosotros estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo en eliminar todos estos productos para combatir y ayudar a la naturaleza. Sin embargo, en este momento nos está jugando en contra porque son productos más caros. Es una nueva realidad. Creo que todos hemos ido aprendiendo, pero es una nueva realidad. Es una nueva realidad de cómo acercarnos a nuestros clientes. Así es, tienes toda la razón. Llegamos al final. Don Víctor Piz, comentarios finales, por favor.
Está muy claro, Leonardo, Francisco, que pues los negocios que no tengan apoyos gubernamentales, que la verdad, pues sinceramente en el caso de la Ciudad de México han sido menores, pero sí han existido, pues tienen que operar. Y afortunadamente para la industria restaurantera se logró este acuerdo y bueno, va a empezar esta operación gradual a partir de mañana. Creo que también hay que reconocer el papel de la CANIRAC en esta crisis de la última semana, que no alentó ningún movimiento, rebelión restaurantera, pero tampoco podía parar a los que decidieron abrir, ¿no?, en la semana. Y qué bueno que se logró el acuerdo, Francisco, felicidades por eso. Y bueno, y habrá reuniones semanales todavía con las autoridades, pues para ir mejorando la operación de los restaurantes, ¿no? Así es, ahí estaremos semanalmente. Y bueno, como bien dices, la idea es el diálogo. Ojalá y así sea. Don Enrique Quintana, por favor. Pues no me resta sino desear mucha suerte, Francisco, a todo el gremio, a restauranteros, meseros, capitanes, cocineros y a todos los proveedores. Esta cadena impresionante de valor de la cual no siempre estamos conscientes. Qué bueno que tuvimos oportunidad de tener esta perspectiva más amplia. Y pues ojalá nos veamos pronto ya en condiciones de normalidad para acudir, como decía Leonardo, a nuestros restaurantes usuales y volver a degustar los platillos que tanto nos atraen. Así que suerte para todo el gremio. Muchas gracias, muchas gracias. Seguiremos con mucha atención cómo evoluciona la industria. Francisco, coincido plenamente. Columna vertebral del sector, de la economía mexicana, no solamente por la cantidad de empleos que genera, sino por la cultura. A los mexicanos nos gusta salir a comer e ir desde una lonchería hasta un restaurante más sofisticado, de platillos más complejos. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra rutina. Esperemos recuperar algún día no solamente la potencia de la industria, sino la generación de empleos y de recursos. Mucho éxito, Francisco. Estaremos en comunicación. Muchas gracias y muchas gracias a todos la oportunidad de hablar de este gremio. Y sí, efectivamente hay mucho que presumir. Desgraciadamente se truncaron algunos proyectos y uno de ellos era celebrar como se debe que la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Creo que ahí tenemos muchas cosas que podemos presumir, así que pronto espero que tengamos la oportunidad de vernos no solamente por Zoom y poderlos llevar a comer a un restaurante que vienen las nuevas modalidades del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El presidente de la CANIRAC, don Víctor Piz, muy buenas noches, muchas gracias. Don Rick Quintana, muy buenas noches, gracias. Y a usted que tiene la gentileza y la amabilidad de acompañarnos, muy buenas noches. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Adiós a los popotes, vasos, platos y globos de plástico en la Ciudad de México. A partir del 1 de enero de 2021 se prohíbe la comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso. La prohibición aplica para artículos como tenedores, cuchillos, cucharas, platos, popotes, globos, vasos y sus tapas, charolas para alimentos, aplicadores de tampones, entre otros. Las empresas o establecimientos que utilicen dichos materiales deberán pagar sanciones económicas, que pueden ir de los 43.440 pesos a los 173.760.